Se viene ya el arranque del segundo tiempo del partido. Ojalá, Fernando, que este segundo tiempo sea muy parecido al primero. Alessandrini. Mbappé. Buen trabajo de la defensa. Se logra meter por la banda. Ahí lo dejó sentado al rival. Morales. Aquí está Coutinho. Es ahora Coutinho regalando el balón. Como para estar en la cabecita del árbitro ahora, a ver si muestra alguna tarjeta. Un equipo que recupera es un equipo que está bien parado. Hay que decirlo con todas las letras, Mario, el partido de Mbappé es feo. Bueno, ha pasado desapercibido, está claro. No ha tenido ocasiones, no ha tocado la pelota, no ha participado en el juego. Pero bueno, tranquilo, que este es buen jugador. Qué bien lo que ha recuperado. Del partido podemos hablar, pero no nos da para tanto, ¿eh? Porque es muy aburrido, Fernando. Vamos a ver qué encontramos para alegrar un poquito este partido, porque pobrecita la pelota, ¿eh? Mirá cómo se le están cayendo las lágrimas. La están mal. Que sea gol, ojalá que sea gol. Un último esfuerzo de la defensa cuando estaban tan cerca de marcar. Alessandrini. Esto es una peatonal, pasa cualquiera. Mbappé. Esto podría generar peligro. ¡Gol! Ha llegado el primer gol del partido. Cuánta imaginación en ese pase. Y acá saben que no pasó nada. Alessandrini. Ha ganado muy bien la pelota. Llegaron bien encimando al contrario. Llamada para Iván Barreras. Tu primo Roy te espera en el... Morales. Repetimos. Aquí está Coutinho. Entusiasmadísimo va al arco rival. Se queda con la pelota el rival. Mbappé. Le va a pegar Mbappé. Cayó otro, lo va a gol. Y poquito a poco están aumentando la ventaja. Y por ahora el marcador está 2-0. Toca y toca y no se abre ese espacio. Qué poquito que le faltó para cerrar esa jugada. Qué pena. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Coman. Alessandrini. Mano a mano con el arquero. Que se expande por inteiro, porque nunca se apartou da natureza um corpo só. Livre tenho duas cabeças, como pássaro africano são. Eu olho pra trás e reconheço o futuro. Fincado no agora, resplandece o amanhã. Sou forte ainda como a folha da obra. Quem vem de guia nunca erra a direção. Sou uma árvore inteira de olho atento e pé no chão. Baobá!
said it with serious ease. We were way past the fondness. Slumber through to out and deep. Took the brunt of the boulder. Couldn't have something they couldn't see. Made a mess of the border. With a new strain of a disease. Didn't know what they started. Stark asymmetries. Unfolded overnight. Created something bleak. Es un enorme gusto recibirlos en esta gran cita del fútbol, un evento de máxima calidad. Fernando Palomo en esta cabina junto a mi amigazo de toda la vida, Mario Alberto Kempes. Hoy aquí con nosotros disfrutarán de un partido de Rivals. Veremos despliegue de habilidad sin igual. La verdad que el condimento para ver este partido tenemos porque son dos equipos que respetan mucho la pelota. Ahí está, alejando el peligro. Esa pelota es buena, cuidado. La buscó colocar y afuera. Bueno, si la intención era meterla dentro de los tres palos, menos mal que quedó dentro del estadio. Tom Delaney. Marco Llorente. Philippe Coutinho. El esférico perdido por Coutinho. Intensa lucha por la pelota. Con lo que cuesta tenerla, la pierden. Vuelo peligro en este avance de los Krakens. Guarda que te puede ser la acción defensiva del día. Jules Koundé. Se ha metido bien en el pase y recupera posesión. Balón que le queda a Patrick Vieira. La lleva George Best. Ha llegado la pelota y no la puede controlar. Sin sobresaltos le queda el balón de nuevo. Y ahí va como el conejito. Mira, sigue y sigue y no para. Pero la defensa no quiere problemas y corta. Marco Llorente. Le ha quedado justo Milinkovic-Savic. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No podés decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Marco Llorente. Y miralo cómo se ve el muchacho atacando. Philippe Coutinho. Marco Llorente. Esa fue buena. Para eso presionan para recuperar el balón. Marco Llorente. Recibiendo Delaney. Heung-min Son. Un respiro de alivio tras esta recuperación. Se descuidó. Se descuidó y lo agarraron en posición adelantada. Eso por querer llegar primero. Si esperaba un segundo más, tampoco hubiese pasado nada. Milinkovic. Milinkovic. Recupera y ojo que hay chance. ¡Gol! Marcador nomás. Y es que seguimos con el partido 1-0. Ahora que tienen el balón, hay que empezar a jugar. Atentos que desde ahí le puede pegar. Marco Llorente. Una fantástica intervención, una entrada limpia. Si no lo para, lo van a ver a un abrazo de gol. Parecía un ataque claro, se ha escapado.
No logra pasar bien la pelota. Clarísima oportunidad. Se fue con todo a cortarlo. Hermosa barrida. Ahí lo dejó sentado al rival. Pelotazo de Nedved. Brillante Tiburcio Courtois. Morales. Los están ovacionando desde la grada por esa recuperación. Esta puede ser una muy buena ocasión de gol para los Crackers. Marcos Llorente. Aquí está Coutinho. Buen pase de Son. No creo que este haya sido el final que esperaban. Balón que le queda a Patrick Vieira. George Best. Esa pelota que lleva desvío era buena. Fíjate, Fernando, este jugador se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. Marcos Llorente. Con el balón Morales. Muy bien en el robo Khalidou Koulibaly. Gravenberg. Ahí va, habilitado para definir. Ojo con esto. Y es así como se frena el rival. Corta bien esa pelota. Milinkovic-Savic. El árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte. 1-0. Un partido después de 45 minutos bastante chato. Sí, la verdad que ha habido muchos disparos, pero ¿y si agrandamos los arcos? ¿Entrarían? No, no creo, no se puede. Y bueno, por la duda. Que se agranden los jugadores. Inicia la segunda mitad, nos ponemos las pilas junto a Kraken, que no quiere desperdiciar un segundo alguno. Sabe que quieren y pueden quedarse con el partido. Toca y toca buscando que el rival se abra. Vaya providencial recuperación de pelota. Se ve presionado en el fondo. ¡Qué fácil se lo llevó! A ver quién se queda con la bocha ahora. John Minson. La hace bien, ahí queda la bocha. Hasta ahí llegaron, se frustró el peligro. Alessandro Florenzi. Qué manera de perder el balón. Ha conseguido muy bien ese balón. Morales. La tiene Javier del Barzanetti. Han sido bastante pacientes en la creación del juego, pero perdieron el balón. Ha cortado muy bien y tiene la chimbomba de nuevo. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral.
Hubo esfuerzo sobrehumano para que siguiera en juego. Y saca la pelota hasta el otro costado. Tremenda forma de llevarse la chimbomba. Lo dejó en el camino. ¡Ojo con este! ¡Viene! Y es así como ha terminado el peligro en ataque para este equipo. Asfixiante presión en su terreno. Recuperan el balón. Algo pueden hacer. Bárbaro en el anticipo. ¡Este buena! ¡Parece buena! Ovación y todos de pie. Courtois, magnífico. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Y esa pelota que va directo a las manos tranquilas del arquero. Jules Koundé. Es todo un ejercicio de paciencia lo que está haciendo este equipo. ¡Gol! Y por ahora el empate. Y la pizarra por ahora 1-1. Con el 23, ahí tiene la pelota atadita, puede ser una buena. Pero la defensa no quiere problemas y corta. Muy inteligente cambio de frente. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Gran anticipo. Las antenitas de vinil están detectando la presencia de una contra acá. Guarda que se viene una clara con este pase. Ahí está, en este tipo de jugada se ve la categoría de un jugador. La frialdad del arquero lo ha ganado. Y la personalidad que demostró en el partido de hoy. Atajó lo que le tirara. Va por afuera, si llega le quedará buen. Ojo que acá hay gol. Courtois que evita un gol que a esa distancia parecía ya cantado. El córner que llega al área. ¡Gol! Fantástica definición con la cabeza. Así están las cosas, señoras y señores. 2-1. Bueno, peligro en este avance de los Krakens. Ahí va corriendo por la banda. Felipe Coutinho. A toda costa quiere que este equipo empate, por eso los cánticos que bajan desde la tribuna. Están perdiendo por uno con este ataque, se pueden renovar esperanzas. Y ahí le llega la ayuda. Centro bueno, lo puede definir. Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente. Son menos de 10 los minutos que le quedan al partido. Ahí va el equipo. A presionar, Mario, es brillante cuando funciona, pero cuando no quedas expuesto. A veces quedas expuesto, pero yo creo que la idea del técnico es jugar más en el campo del equipo visitante. Gravenberg. Ahí va avanzando con la pelota. Brillante como le has robado la pelota limpiamente. Se viene Krakens por el lateral. Milinkovic-Savic. ¡Uy, qué mal pase dio! Y
Ya han perdido la pelota. Y ahora que tiene la pelota, a moverse, a tocar, a tocar. Y aquí avanzan con cierto peligro, puede ser el del empate. Va cruzando la pelota. Complicada tarea para el árbitro. Estaba adelantado. Digo, pregunto, estaba adelantado. Habrá un minuto de tiempo agregado. ¡Qué manera de regalar la pelota! Final del partido y está claro que no es un buen desenlace para los locales. La verdad que estuvieron tan cerquita, pero otra vez fracasaron, ¿eh? A pesar de que lucharon, hicieron todo lo posible para conseguir un empate, pero volvieron a perder por un gol. Bienvenidos y gracias por acompañarnos en este nuevo partidazo. Don Mario Alberto Kempes en esta cabina, bien ordenadita como siempre. Fernando Palomo les habla. Hoy tendremos un partido de Rivals de aquello. Indescriptible el ambiente que se respira en este momento. La verdad es que estoy un poco ansioso por ver estos dos equipos. Ojalá que nos den un buen espectáculo. Le puede dar continuidad a este ataque, este equipo. Se mueven bien sus jugadores. Heung-min Son. Buena intercepción. Usen Mawar. Benzema. Tiempo para centrar tiene. Le dan espacio además. Y con elegancia revienta la pelota. Balón que ha regalado Messi. Morales. Recibiendo Delaney. Ahí mueven bien la pelota entre uno y otro. Coutinho. ¡En el palo! ¡Cuánta plasticidad! Se va lejos del arco igual. ¡Qué control espectacular! Pero ¿a dónde tiró la pelota? Hazard. La tiene Karim. Tremendo el bloqueo. Karim Benzema con el mal pase. Jules Koundé. Va Coutinho con la pelota. Ahí pasa la pelota. Heung-min Son. Mira cómo llega a interceptar este muchacho justo a tiempo. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Ahí lo dejó sentado al rival.
le pega, ¡gol! Y es que seguimos con el partido 1-0. Marcos Llorente. Franchesi. Bien bloqueado eso. Muy poco le faltó ese cabezazo para terminar en gol. Cuando ya el equipo estaba preparado para festejar, esa pelota dijo que no. ¡Le pega el arco! Termina siendo una atajada casi de rutina para el arquero. ¡Qué bien parado que estaba para cortar! ¡Epa! ¡Pase adelante, le dijeron! Se descuidó. Se descuidó y lo agarraron en posición adelantada. Eso por querer llegar primero. Si esperaba un segundo más, tampoco le hubiese pasado nada. Cuida bien, la pelota no se detiene. Ese es Leo Messi. Pero ahí está, la defensa logrando recuperar. Llegaron a presionar arriba al jugador. Recuperan el balón, algo pueden hacer. No se le puede cuestionar nada cuando intentó lo más difícil. La quiso meter en un sitio que era imposible. Así salió el tiro también. Marcos Llorente. Y va la pelota de regreso. Pedazo de bomba que lanzó, pero terminó escapándose. Fernando, yo creo que era la única forma de que esa pelota podría entrar. Le tenía que pegar de esa manera. Pero bueno, se le fue afuera. Rápido a modificar la idea, presionar para recuperar. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Han perdido la chimbomba. John Minson. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Hazard que le ha regalado. Esta puede ser buena. Pero logran frustrar un ataque que se veía sólido. Oportuno en el corte del balón. Ahí se va a venir el centro. Había peligro y lo desarmaron ahí nomás. Eden Hazard. ¡La volea! Acá podría haber peligro. Lo podrá ver más adelante porque hay fuera de juego. Apetecible avance si lo hace bien. Delaney la tiene. Controlando el pase este Coutinho. Aplauso para este muchacho que acaba de recuperarla en su área. El árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte. 1-0. Mario, muy poco en lo que separa estos dos equipos. Esto está muy cerrado, a pesar de que uno va ganando.
Arranca ya la segunda mitad. No haga sufrir a la gente, señor árbitro. Que suene el silbato. Marco Llorente. Ahí recibe Koundé. Marco Llorente. ¿Vieron la cara de la pelota cuando la regalaron? Philippe Coutinho. Venía de posición irregular cuando recibe bien levantada la bandera. Hoy Messi, jugando en uno de sus mejores días, la está descosiendo de verdad. Hombre, ha hecho el gol y el equipo va ganando. ¿Qué más? Saque de banda, lo harán largo, se arma un barullo en el área. Y después de la entrada, la pelota lateral. Nunca, mejor dicho, como con la mano le acaba de regalar la pelota al rival. Morales. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Marcos Llorente. Heung-min Son. Ha cortado bien esa. Pelota que se va desviada, vaya, si estuvo cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Viene, pero muy pobre el dominio de la pelota para los visitantes. Hay equipos que no necesitan mucho tener la pelota para aprovechar cuando la tienen. Y estos, vaya que la han aprovechado. Ahí están buscando el contraataque. Quieren una mejor oportunidad. Terminaron una contra fantástica con un gran gol. De verdad que lo ejecutaron como nunca. Hay tablas en el marcador. Uno para cada uno. Anda y ve. La pelota te está esperando. Anda y ve. Sin problemas el balón por el arquero. Caminando llega a su pelota. Buena, que decir. Jürgensen genera una buena oportunidad. No, posición adelantada. Hay que decirlo, ¿no? El gol no será. Balón para Karim Benzema. Tom Delaney. Ha interceptado bien este jugador. Esta puede ser buena. Buena recuperación en zona de peligro. Se viene el gol, atento. Junto al que viste un gol que a esa distancia parecía ya cantado. Tom Delaney. Coutinho metiéndose para distribuir pelota en la mitad. Toca y toca y no se abre ese espacio. Marco Llorente. Atento que se viene. Esa pelota que lleva desvío era buena. Fíjate, Fernando, este jugador se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sabe todo. Alessandro Florenzi. Franchesi. Morales. Se llegaron a juntar, pero al final no pasa nada. En ataque no hay profundidad. Leo Messi. Brillante cambio de juego. Se puede perder al frente. Se viene. ¡Gol! ¡Golazo que ha sacado! ¡Cuánta calidad que tiene este jugador! ¡Increíble! ¡Qué pedazo de gol! ¿Vieron la cara de la pelota cuando la regalaron? Esta jugada podría terminar en gol. Gran volea,
si lo clavaba en la tapa de diario. Hacer, podía hacer más. ¿Vendrá otra oportunidad? No lo sabemos. ¡Benzema! ¡Se ve! Buenas tardes, amigos, y bienvenidos sigan a este partidazo hoy. Misión de EA Sports desde este majestuoso escenario. Les hablamos con Mario Alberto Kempe, Fernando Palomo. Hoy tendremos un partido de rivals de aquellos. Llegamos hasta acá con un evento deportivo de suma trascendencia. Y el partido, sí, yo ya quiero que arranque. Sí, realmente, Fernando, estamos esperando con muchas ganas que este partido ya comience. ¡Coutinho está listo! ¡Gol! ¡Gol Coutinho! Un regalito para su hinchada. Está temblando este estadio. Entretenido hasta ahora. 1-0 estamos. Marco Llorente. Morales. Maravilloso como lo tapa. Y ahora el córner corto que busca el compañero. Pau Torres. Hace bien la defensa frustrando el ataque. Marco Llorente. Gran acción para que su equipo se quede con la pelota. Perdió la pelota recién Fekir. Bárbaro en el anticipo. Ahí va Cristiano. Qué bien cómo los ha dejado en ridículo a estos. Se ha quedado con esa pelota la defensa. Qué espantosa esa barrida. Este le van a sacar tarjeta seguro. Apenas se arranca el partido, ya le están dejando un enorme peso encima. Tiene que aguantar el resto con esta tarjeta amarilla. Tom Delaney. Marco Llorente. Se clara chance de Coutinho. Viene ahí el arquero para sacar el balón. Mbappé. La tiene atadita Kylian Mbappé y se viene en toda velocidad. Nabil Fekir. ¡Qué bien! ¡Qué entrada! ¡Qué excelente jugada! Ley de la ventaja. Siga, siga. Lo felicito. Sigue vivo el ataque para estos jugadores. Tom Delaney. Thomas Delaney se hace de la pelota.
Y así de fácil se ha quedado con la pelota. Cristiano Ronaldo. Que le saquen la alfombra roja. ¡Gol! ¡Pegó en el travesaño y entró! Y acá vemos de nuevo cómo logra vencer al defensor. Y Cristiano Ronaldo, que nos tiene acostumbrado a los disparos de larga distancia, esta vez no era tanto, pero así mismo la clavó. Alessandro Florenzi. Recibe la pelota Morales. Si esta jugada la saben desarrollar, puede terminar en algo bueno. Tom Delaney. Morales. Salvador, entrada para quedarse con ella. Formidable como para que el hinchado haga la ola. Yo no sé si harán la ola, pero el público tiene las manitos calentitas tanto aplaudir. Espectacular la jugada. El arquero que acaba de regalar la pelota al contrario. ¡Le pegó Gerard! ¡Bum! El disparo fue con mucha galleta, pero le faltó leche. Sí, hay que tener en cuenta que la potencia que le dio es infernal. Marcos Llorente. Muy buena atajada, se la jugó el arquero. No le quedaba otra chance que salir y anticiparse. Solo tiene a uno para vencer, la tiene. ¡Ahí está! Y se ponen por delante. Así está la cosa, señoras y señores. 2-1. Felipe Coutinho. Alessandro Florenzi. Mueven la pelota con mucha tranquilidad. 5 pal peso le faltó a este equipo para terminar bien esa jugada. Señores, de momento el BIS no encuentra la pelota. Atención, el equipo está buscando un gol. Qué regalito parece daltónico este jugador. Se viene en serio Kylian Mbappé, ya se metió en campo de contrario. Courtois que viste un gol que a esa distancia parecía ya cantado. Ahí se buscan los dos en corto desde el córner. Pésima noticia, se lo clavó en su propio arco. Señores, no hay que lamentar. Les damos la bienvenida a otra etapa de acción de este torneo de primera clase. Mi nombre es Fernando Palomo y el de mi comentarista de hoy es Mario Alberto Kempes. Disfrutemos juntos de este encuentro de Rivals. No me gusta hacer pronóstico.
pero tengo una sensación de gran partido hoy. Y no me cabe duda, Fernando, que estos dos equipos lo van a dar todo para dar un buen espectáculo. Ahora que tiene la pelota, a ver qué puede conseguir con ella. Lucas Moura. Es duro que pelean por el balón. Marcos Llorente. Alessandro Florenzi. Aplaudan, que esto es fútbol. Es misterioso cómo le salió esta jugada. Pero fue de verdad. Lo vi con mis propios ojos. ¡Gol! Un gol tempranero, Mareto. ¿Qué me contás? ¿Te parece que veremos más? Y es que seguimos con el partido 1-0. Ahí tiene la pelota pegada al pie. ¡Fantástica jugada! Ahí está el árbitro que señala la falta y tendremos tiro libre. Alessandrini. Ese balón es suyo de nuevo en su propia área. Morales. Alessandrini. Quieren dejar un trago amargo en el rival, los del Liquid Football. Coutinho. Y ahora que tienen la pelota, a moverse, a tocar, a tocar. Un maravilloso bloqueo. Atentos que lo están ahogando con la presión. Se ha metido bien en el pase y recupera posesión. Alessandrini. Y hasta acá llegaron con la posesión. Y míralo, cómo se va al arco rival. Se llegaron a juntar, pero al final no pasa nada. En ataque no hay profundidad. Tom Delaney. Marcos Llorente. Ha recuperado muy bien, valiente. Se estaba quedando solo allá arriba, entonces ¿para qué estar solo si puede estar acompañando en la mitad de la cancha? Lucas Moura baja. Y así de fácil se han quedado con la pelota. Qué bien, cómo los ha dejado en ridículo a estos. Marcial. Cayó otro, lo mandó. Y poquito a poco están aumentando la ventaja. Y con esto la pizarra 2-0. Con el 16, Conte. Rodrigo. Qué bien parado que estaba para cortar. Que le saquen alfombra roja. Alessandrini. Venían armándose bien en el juego, pero han perdido el balón. Lucas Moura. Ojo con esto. Entra bien, pero no se queda con la pelota. Alessandrini. ¡Y está! Todo.
on C, told me keep shining. In the streets and we're still wildin'. Only peace, only violence, no violence. In the sun where I'm highest, melanin biased. Dumb iron maid, darkest shade while she cleans my braids. Skin don't fade and I'm still not fazed by your magazine praise. We just wanna be great in these African jeans. All I want's my kids to have some nepotism. All I want's my wealth to have some repetition. Call my humble son and tell him that's the mission. Tell him that's the vision. Yeah. Tell him that's the mission. Yeah. Tell him that's the vision. Playing just a little man in your Mercedes Benz. So amazing how you raised this bad kid to a man in a whole different land. Girl, you made it. I don't wanna keep you waiting, no. I just thank you for your patience. Slam a link and we can make this go again, again, and again. We can make this go again, again, and again. We can make this go. All I want's my kids to have some nepotism. All I want's my wealth to have some repetition. Call my humble son and tell him that's the mission. Tell him that's the vision. Yeah. Tell him that's the mission. Yeah. Tell him that's the vision. Tell her that's the mission, yeah. Are you crazy? All I ever hear is people talking about how bad nepotism. You know how badly I want some nepotism in my life? ¿Qué tal todos y bienvenidos sean al fútbol por la noche y bajo las estrellas? Soy Fernando Palomo y en esta cabina, como siempre, acompañado por la leyenda Mario Alberto Kempes. Hoy veremos un partidazo de Rivals, sin duda alguna. Una ocasión histórica, Mario. La verdad que hoy tenemos la oportunidad de ver un partido amistoso de dos equipos que realmente juegan como equipo. ¡Ojito que se viene Chuchu! ¡El locomotivo en ataque! Mira cómo llega a interceptar este muchacho justo a tiempo. Coutinho. Se equivoca, mala entrega. Gabriel Jesús. ¡Benzema! Ovación y todos de pie. Courtois, magnífico. La pelota no tiene dueño. Pondremos nuestras miradas en él. Esperemos que esté a la altura de la expectativa. Es como los coches modernos, ¿eh? De 0 a 100 en menos que cante un gallo. Aparte, la pelotita bien pegada al pie. Cante. Gabriel Jesús. Sigue con la pelota. De cuchara la levanta.
Magnífica definición que se pierde por poco. Con la habilidad que tiene este jugador y sin embargo se le escapó. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. No creo que este haya sido el final que esperaban. Donnarumma que se impone. Le pasó a Messi, le puede pasar a cualquiera, ¿no? Atentos con esta, que clara ocasión de gol, ojo. Maravillosa la extensión del arquero. Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo. Ese balón es suyo de nuevo en su propia área. Marcos Llorente. Se están aproximando al último tercio, que es cuando vuela la creatividad. Heung-min Son. Se pasan la pelota para buscar un vacío. Tom Delaney. La tiene Heung-min Son. Lam. Matteo Guendouzi. Balón interceptado, no ha completado la jugada. Marcos Llorente. Buen trabajo de la defensa. Achraf. Gabriel Jesús. Si lo clavan, lo gana. Gran atajada, pero sigue con vida. El árbitro nos dice que la van a jugar desde la esquina de la cancha. Gabriel Jesús. Ahí la tiene, la número 5 es suya. Morales. Recibe la pelota Morales. Aquí está Coutinho. Algo de bueno venía mostrando en la edificación del juego, la perdieron. Vio la falta, pero siga, siga, dice. Es lo mejor que puede hacer para darle más velocidad al partido. Fácil recuperación del balón. ¡Se viene, le pegó! ¡Ahí está! ¡Sol! Me asegura que no tiene un cañón en ese botín. ¡Qué pedazo de gol! Continúa la aventura, Lokomotiv con buena perspectiva en la pizarra. Servidita para Messi. Atajado bien esa pelota, los envidiosos dirán que fue para la foto nomás. ¡Gabriel Jesús! ¡Se le... Eu sei fazer render, eles não percebem quando...